La rica receta de hoy, arepas rellenas con costilla. Empezamos cocinando la costilla en agua hirviendo. Agregamos un tallo de cebolla larga, unos tallos de cilantro, un poco de ajo. Le ponemos un toquecito de sal, pimienta, un cubo de ricostilla y cocinamos hasta que ablande. Ahora les voy a enseñar un secreto para que la masa les quede espectacular. Mezclamos un sobre de ricostilla desmenuzado con agua tibia. Lo diluimos y lo vamos a agregar a la harina. Esto va a hacer que la arepa nos quede con un sabor perfecto. Le ponemos mantequilla y amasamos. Damos forma a las arepas y las ponemos en la parrilla. Mientras asamos las arepas, hacemos el relleno. Ponemos la costilla previamente desmechada, agregamos platanitos fritos en cubos, frijoles cocidos, agregamos un muy buen hogao y para darle un toquecito fresco, agregamos cilantro. Revolvemos, cocinamos por 5 minutos y listo. Para el aderezo, mezclamos aguacate, mayonesa, le ponemos limón para tener acidez y licuamos. Terminamos armando con esta delicia de relleno y simplemente al final ponemos un poco de salsa de aguacate y listo. Arepas rellenas con costilla. Y recuerda, no todos los caldos que dicen costilla son ricostilla, porque ricostilla solo hay uno.